Estamos voltando al templo de Horus en Éxodo, un lugar fantástico para aquellos que quieren desenvolverse un misticismo, aquellos que quieren encontrar lo sagrado dentro de sí mismos. Esto es un principio, digamos así, de algo importante que está comenzando a pasar para vosotros. No estoy con ningún interés de crear una religión egipcia, ni procurar formar logias secretas, filosofías nuevas. Estamos hablando de misticismo. La opción que vos tenés de desenvolver y encontrar lo sagrado dentro de vos. Y eso no se da por libros, ni acredito que drogas despierten esa búsqueda interior de una manera natural y espontánea como la que vos se puede encontrar en los templos egipcios, tal vez en la India o en otros lugares sagrados del mundo. Lo importante es encontrar un simbolismo que lo motive, que le evoque una lenguaje que le permita tener ese encuentro. Entonces, aquellos que quieren realmente tener un desenvolvimiento místico, de ahora en diante pueden me mandar preguntas y voy a responder a ellas a través de una serie que pretendo lanzar, que ya está iniciando, que sería charlas con el maestro. Preguntas dentro de ese criterio, su propia evolución espiritual, sus dudas, o qué hacer, cómo tener medios de se procurar y encontrar un camino dentro de vosotros. Entonces, ¿por qué es tan importante este templo? En realidad, me lembro, primero cuando yo fui la primera vez a Egipto, ese templo fue el lugar en el cual yo conseguí hacer una regresión de noche, en aquella época, y ainda acho que hoy, ustedes pagando, tienen opción de ficar dentro del templo. Ese fue uno de los templos que yo fiqué, y pude hacer mis regresiones dentro del Naos o del Santum. Mas 10 años atrás llevé un grupo de brasileños para visitar los templos del Egipto y expliqué para ellos cómo hacer para você entrar en contacto con lo sagrado. Primero reconozca que eso no es un monte de piedras del pasado. De valor, de significado, tire sus zapatos, camine en el templo con los dedos en esta posición, para você poder tener más sensibilidad y sentir lo que está pisando y lo que está alrededor de vocês, tanto en un plano físico como espiritual. Se encoste en las paredes del templo, sienta los deuses, las fuerzas, los arquetipos que habitaron aquel lugar y que motivaron la transformación de aquella civilización. Ya falei no año pasado sobre la importancia del dios Sur dentro del proceso da evolución de agricultura y de preservación de los plantíos. Mas hoy estamos entrando a percibir Horus en un plano absolutamente místico, algo que trasciende a la realidad de su forma física, algo que los egipcios sentían, acreditaban, y você, después de experimentar las meditaciones que vamos a enseñar más adelante y las prácticas, você va a sentir dentro de você un encuentro con aquella lenguaje, una chave que abre sus puertas. Mas visitar lo sagrado es importante para ese proceso. Entonces, aquellas personas que llevé, ellas entraron en el templo, se encostaron en las paredes, sintieron lo que acontecía lá dentro, y de 30 personas, 20, todas vinieron a comentar inmediatamente que veían por todos lados y sentían por todos lados falcones voando dentro del templo, se aproximando, abatiendo las asas alrededor de ellos. Y eso es muy interesante, no es un delirio, no es que uno faló, todos falaron, y realmente es interesante ese nivel de percepción. Claro que otras personas percibieron otras cosas, con otras personas hicieron regresiones y vieron cosas fantásticas. Un ejemplo más reciente es el de mi propia esposa, que con ella fuimos al templo de Xfu, de Horus. Ella nunca había tenido una experiencia mística de desprendimiento, y
Él entró en un templo, caminó, sintió lugares, se emocionó, porque es difícil no se emocionar ante aquella grandeza y aquella simbología. Después fuimos para un barco, ya partíamos para el templo de Colombo, y en un momento que la relajó, la se desprendió por la primera vez en su vida. Y el desprendimiento fue claro, ya que sigue ciertos padrones en el cual el cuerpo, y cada cuerpo, comienza en un estado vibratorio, como un zumbido, y empieza a vibrar, y en ese aumento de vibración, el cuerpo astral se desprende. Y ahí surgen percepciones, sensaciones que ya entran en otro nivel y en otra dimensión. Entonces, si usted quer desenvolverse en misticismo, no es una cosa que va a conseguir solo queriendo. No es una cosa que se consigue solo haciendo una pesquisa en internet. Usted tiene que procurar. Tal vez lleve años, mas es su procura. Não é botar a roupagem de uma religião e dizer, agora eu pertenço a uma religião, a um grupo místico, agora vou ler e vou fazer as práticas que eles me ensinam e vou conseguir o despertar. O trabalho é seu, não pode botar a roupa de outros, não é lendo o livro de outras pessoas, entendendo o que eles entenderam e achando que o que eles entenderam é uma verdade absoluta, você tem que achar a sua verdade absoluta. A que le permite crecer dentro do misticismo. Eu fui atrás dessas verdades. As pessoas que me acompanharam viram que existem lugares que evocam um misticismo em nós, sem necessidade de drogas, sem necessidade de crenças, ideias ou religiões. Isso não tem nada a ver com a evolução mística de cada um de vocês. Então, entrando neste tema, na próxima charla que nós vamos ter sobre o templo de Khufu, vamos entrar em Sanctum Sanctorum de uma forma mais profunda e vou ensinar algumas meditações para que vocês tenham, pelo menos, um início de um despertar. Se podem ir ao Egito, melhor, mas se não vão ao Egito, tragam o Egito até vocês.